Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son las 14 horas 2 de la tarde en punto. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, con mucho gusto, con entusiasmo, buena vibra y muy buenos deseos para todas y todos los que nos siguen a través de las frecuencias 96.5, 95.1 FM Cascán por ahí en Jalpa y el 30.1 de Telecer. Les saludamos puntualmente, con entusiasmo y buena vibra, en esta la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua, correspondiente a su edición de esta tarde de mitad de semana. Es miércoles 23 de junio del año 2021. Con ustedes estamos a través también de las plataformas Facebook Telecer 30.1 y del YouTube Telecer Canal 30.1. Todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar incluso hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo, ya lo sabe, a través de la internet. Así es de que gracias por estar con nosotros en esta tarde. Paco Soriano está en la parte técnica del 96.5. Agradecemos a Lalo Lozano del 95.1 FM Cascán y también agradecemos a Ricardo Suárez del Real en todo el operativo técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándola, pero también invitándolo para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 y se entere de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Como este, mire, identifican en Baja California Sur las variables alfa, gamma y delta del coronavirus. Esto quiere decir que, pues, esta cosa de la pandemia no se acabará pronto. Eso se lo estaremos informando en el segmento de lo nacional. Mientras tanto, estas son las vías de contacto para con este programa. Tenemos las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y desde luego que nuestro exitoso centro de mensajes. Vamos a ellas, pero antes tarde nublada con algo de fresco de repente y aguas porque las lluvias están pronosticadas que pueden seguir. Adelante. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-96-5. Ya los ven sus pantallas. Y también la dirección electrónica sin pelos 965@yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes. El WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande quejando. 14 grados es la temperatura que tenemos a esta hora de la tarde. Hay 93% de probabilidad de lluvia justamente a esta hora. La mínima de hoy se quedó en los 12 grados. Esperamos como máxima solamente 19 grados de temperatura para el día de hoy. La sensación térmica en los mismos 14 grados. Le informamos que la humedad es del 89%, la visibilidad sin límites, el viento en 14 kilómetros, el punto de condensación en 13 grados, el índice de los rayos ultravioleta 2 de 10. El sol se ocultará esta tarde-noche cuando den las 8 de la noche, con 38 minutos. Para el día
para el día de mañana, ya jueves, en las primeras horas del día, hasta las 12 del mediodía, tendremos 12 grados, mucha presencia de nubosidad. Más tarde, al filo de las 2, andaremos en 17 grados, seguirá predominando la nubosidad, sí habrá sol, pero este estará oculto por las nubes, y a esa hora tendremos 19 grados de 19%, no son grados, 19% de probabilidad de lluvia. Pues esas son las condiciones climatológicas que tenemos para pues nuestra entidad. 2 de la tarde ya con 5 minutos, el tiempo correcto. Pues saludamos como siempre a todos los que nos están escuchando en sus casas o a todos los que nos están escuchando también en sus centros de trabajo. Muy amables por seguirnos. Vamos a dar inicio ya con este programa y las noticias del entorno nacional más relevantes hasta este momento. Son las noticias pues platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa y de este servidor. A quienes transitan por las vialidades de Zacatecas, pedirles que lo hagan con mucha precaución, ¿sí? Luego está la hora en que muchos trabajadores salen justamente de sus centros de trabajo y van rumbo a sus casitas. Pues no olviden manejar con mucha precaución. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. De la tarde con 7 minutos. Bueno, pues esto es lo más sobresaliente de la información de orden nacional en Tamaulipas. Elementos de la policía estatal se enfrentaron a sujetos armados, provocando una persecución y pánico entre la ciudadanía, por si fuera poco lo que pasó el pasado fin de semana. Alrededor de las 7:30 horas, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar la balacera en colonias o en la colonia La Bañada, así se llama, ¿sí? Fuentes, sección Lomas y Cumbres y San José. Los civiles armados se desplazaban en una camioneta negra Jeep Grand Cherokee, iniciando en lo que es la colonia La Cañada, donde realizaron múltiples disparos. Los sujetos siguieron por las colonias San José y Las Fuentes. Fue en la avenida Mil Cumbres, de la colonia Mil Cumbres, donde los hombres armados se encontraron con los estatales, a quienes recibieron a balazos. Aquí ingresaron a un terreno baldío, donde siguió la persecución, ya que los estatales buscaban detenerlos. Los civiles armados decidieron bajar de la camioneta y abandonarla para darse a la fuga a pie. Estos son los más recientes acontecimientos después de esto que ha provocado gran, consternación, ¿no? Porque los delincuentes agredieron en esta ocasión a civiles, así como al azar, y fueron apareciendo estos muertos en la vía pública, fíjese nada más, en la vía pública, no importando qué tipo de persona eran, o sea, simple y sencillamente agarrándolos como si fueran tiro al blanco, ¿verdad? Esto es muy lamentable y repito que las autoridades tanto locales como federales no estén, no digo que no haciendo nada, porque no sería lo correcto, sino que ahí tienen las imágenes en televisión, sino que no estén dando el ancho ante este tipo de acontecimientos. ¿Qué es lo que sucede? Sí, nos queda claro que es la lucha entre grupos criminales,
¿verdad? Pero con, no por eso, porque se quieren apoderar de uno de los puentes fronterizos, pero no por eso la ciudadanía tiene que perder. ¿Por qué? Uno de estos cuerpos que está viendo usted en esas imágenes en televisión es una persona de más de 70 años que no tiene ningún indicio de participar en un grupo delincuencial. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaron la vida? Esa es la gran pregunta. ¿Para aterrorizar? ¿Para demostrarle a las autoridades que no hay ningún recatamiento de nada? ¿Que no les importa si son civiles o no? ¿Que no les importa si son policías o no? ¿Que no les importa si son mujeres o hombres? Entre ustedes háganse lo que quieran. Pero a la sociedad de todas nuestras entidades, déjenla en paz. Déjenla en paz. 2:10 a.m. en la mañana de hoy se lo dimos a conocer. Hoy ya es noticia nacional. Estoy tomando la información del portal de internet del diario El Universal. Zacatecas, la madrugada de este día, se encontraron los cuerpos de dos policías de San Luis Potosí que estaban desaparecidos desde hace una semana, quienes yacían colgados sobre el puente vehicular del Arroyo de las Sirenas, ubicado sobre la carretera Tránsito Pesado en la capital zacatecana, a espaldas prácticamente del mercado de Abastos. La Vocería de Seguridad Pública en Zacatecas ha confirmado que este hallazgo ocurrió pasadas las 3 de la mañana, tras recibir un reporte al número de emergencia 911, donde se reportaba que sobre ese puente estaban colgados dos cuerpos. Junto con los cuerpos se dejó una manta con un mensaje de un grupo delictivo, misma que fue asegurada, ya que forma parte de los indicios encontrados para integrar a la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia. Cabe mencionar que los dos elementos de la Policía Estatal de San Luis Potosí, el pasado jueves, se encontraban realizando su trabajo en la patrulla número 02-325 en los límites del municipio de Villa de Cos, cuyo vehículo oficial fue localizado en un tramo de terracería, y desde entonces las autoridades de seguridad de ambas entidades informaron que se encontraba se realizaba un trabajo de búsqueda para dar con el paradero de los policías. Pues ya los encontraron, pero sin vida y colgados, sin vida y colgados. De igual manera, esta madrugada se reportó un ataque armado también en un domicilio del municipio de Fresnillo, donde se reporta un saldo de 7 personas muertas, entre las que figuran 4 mujeres. Anote usted esto. De acuerdo con los primeros reportes que se han emitido por la Vocería Estatal de Seguridad Pública, se desplegó un operativo en la colonia Las Flores, luego de que se reportara que personas armadas irrumpieron en un domicilio en donde se escucharon varias detonaciones. Al acudir a el lugar se encontraron los 7 cuerpos y se procedió a resguardar a 5 niñas que estaban ilesas afortunadamente en ese domicilio. Horas 2:13 a.m. se lo decía, la Secretaría de Salud en Baja California Sur informó que en el estado identificaron las variables alfa, gamma y delta del virus SARS-CoV-2 y que hasta el momento hay 5 casos de personas contagiadas. En conferencia de prensa, el titular de Salud Estatal, Víctor Flores, dijo que a nivel nacional existen 108 linajes circulando, ¿sí?, los cuales son más agresivos y complican más la atención a los pacientes. Son más agresivos y responden menos a los tratamientos y son más fáciles de infectar y más difíciles de combatir. En sí, son más perruchas, así lo dijo, caray, más agresivas, para darme a entender mejor. Así lo expuso el secretario de Salud de Baja California Sur. Más claro, ni el agua. Explicó que a nivel nacional se tiene un registro de 518 casos de la variante Gamma, Brasil, y en BCS, 3 casos de la variante Alfa, de Inglaterra. A nivel nacional, 834 casos y uno en BCS,
de la variante Delta India a nivel nacional. 95 casos identificados y en la entidad sudcaliforniana, uno, el cual fue detectado justamente el día de ayer martes. Flores urgió a la población a extremar las medidas de precaución y señaló que no se ha asociado la velocidad de contagios de casos, sobre todo en lo que son Los Cabos, ¿sí? Los Cabos, a la presencia de estas variantes. Pero no olvidemos que es una zona de mucho viajante, de mucho turista, y que sí puede estar basado en eso justamente. Solo es cuestión de que lo comprueben por el alto número de visitantes y más a estas zonas, insisto, turísticas, ¿no? El funcionario reconoció que el estado pues seguirá una situación crítica con un aumento de casos no controlado, por lo que remarcó que es fundamental que la población mantenga estricta atención a los protocolos sanitarios. Estamos viendo que se nos va a incrementar el número de pacientes hospitalizados y estamos realizando las acciones para aumentar el número de camas para poder dar la respuesta. Así lo afirmó y refirió que se seguirá tomando todas las medidas restrictivas para evitar mayor movilidad social en la entidad. Así las cosas por allá. Y es uno de los estados donde justamente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha referido el incremento de casos. Y entonces aquí con esto se demuestra que las variantes pues ahí están, ¿verdad? Pero también el virus en sí del SARS-CoV-2, y que por eso no bajan los casos. A nivel de nuestro país, justamente para amanecer el día de hoy, se da una notificación de más de 4,200 nuevos casos. No han bajado casi, si nos ponemos a analizar con seriedad. Dos de la tarde con 16 minutos. El cuerpo de una mujer fue localizado la mañana del día de ayer dentro de un vehículo estacionado en lo que es la avenida Francisco Medina Asensio, una de las principales avenidas de Puerto Vallarta. El hecho fue reportado a las 2:30 de la mañana de este martes en la colonia Guadalupe Victoria, donde acudieron policías municipales que, tras corroborar el hallazgo, acordonaron la escena y notificaron a el agente del Ministerio Público. Se informó que la mujer tenía 68 años de edad aproximadamente y fue localizada en el asiento trasero del lado derecho de una camioneta Nissan modelo 2017 en color blanco. Estaba envuelta en una frazada con los ojos vendados, mientras que sus manos y piernas estaban amarradas con tela y cinta transparente respectivamente, y a simple vista presenta heridas producidas por arma punzocortante a la altura del cuello. En la parte trasera del piso de la camioneta se encontró un cuchillo de cocina y un cúter, los cuales fueron asegurados y fue seguramente el arma o fueron las armas con las cuales mataron a esta mujer. El cadáver fue trasladado al descanso de medicina forense de la ciudad portuaria para lo que es la práctica de la necropsia de ley y en espera de su identificación oficial. La Fiscalía de ese estado inició pues una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio para tratar de esclarecer el crimen. Dos de la tarde con 19 minutos. Bueno, mientras tanto, en Monterrey, una tormenta con descargas eléctricas e intensas lluvias en municipios de lo que es la zona metropolitana provocó la suspensión del servicio de transporte Metro, Transmetro y la Ecovía.
arrastre de vehículos, además de cortes en el suministro de energía eléctrica a más de 200.000 usuarios y la muerte de una persona fueron los resultados. Protección Civil de Nuevo León reporta el hallazgo, pues, del cuerpo sin vida de un hombre que estaba atorado en una rama en el lecho del río La Silla, así se llama, en el municipio de Guadalupe. El cuerpo del hombre, que permanece sin identificar, al parecer fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. Tendría entre 50 y 60 años de edad. Asimismo, Protección Civil rescató a tres personas que quedaron, pues, atrapados por la corriente en ríos y arroyos. Debido a las descargas eléctricas que acompañaban el fenómeno meteorológico que se registró desde cerca de las 5 horas y se ordenó, pues, el cierre temporal de la línea 2 y 3 del metro, mientras que en la línea 1 quedó sin servicio la estación y sus talleres debido a las inundaciones que afectaron varias calles aledañas. Las descargas dañaron cables, transformadores y circuitos, por lo que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía a más de 203.000 usuarios, para lo cual fue necesario que la empresa pública comisionara a 124 trabajadores con 31 grúas y 34 vehículos para luego restablecer el servicio. Dos de la tarde con 21 minutos. Finalmente, en Tabasco, un enfrentamiento entre reos del Centro de Readaptación Social de ese estado dejó como saldo 6 reclusos muertos y 9 lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales bajo un fuerte operativo de seguridad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue a las 17 horas del día de ayer cuando en el patio central del penal comenzaron a pelear dos grupos antagónicos que usaron armas hechizas, y aun cuando la dependencia no dio detalles extraoficialmente, se sabe que la trifulca se debe a que ambos bandos se disputan el control interno de este penal. Las autoridades informaron que tras la riña, los heridos fueron trasladados al hospital Gustavo A. Rovirosa. Unas horas más tarde se recuperó el control del penal, luego de que integrantes de diversas corporaciones judiciales ingresaron, mientras que familiares de los reos llegaron hasta las instalaciones para exigir información de sus familiares. El 21 de febrero, recordemos, del año pasado, una riña en ese centro dejó 25 heridos y por lo menos 2 muertos. En esa ocasión, la revuelta se registró cerca de las 6 de la tarde en el patio central, antes del pase de lista. Los internos del penal comenzaron a golpearse entre sí, lo que derivó en una riña con armas punzocortantes. El pasado 6 de febrero, este reclusorio se volvió a teñir de rojo cuando dos reclusos considerados de alta peligrosidad, se enfrentaron con puntas hechizas y ambos murieron por las heridas. Lo que quiere decir que este centro penitenciario es un peligro, es un peligro. Hasta aquí este segmento de información de orden nacional. Son las 2 de la tarde con 23 minutos, 2 con 23. Déjenos hacer una primera pausa dentro de este programa y volvemos. Esperamos ya su participación a nuestro centro de mensajes. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. We'll be right back.
Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1, Zacatecas, TeleSER. ¿Cómo los extraño? No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos, por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER. Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos de regreso, 2 de la tarde ya con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos, el tiempo correcto. Muchísimas gracias
porque siguen con nosotros en esta tarde de mitad de semana. Bueno, pues este día los alcaldes electos de Zacatecas y de Guadalupe, el doctor Jorge Miranda Castro, y de Guadalupe el profesor Julio César Chávez, se reunieron y ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que habrán de trabajar una vez que entren ya en funciones de manera conjunta, ¿verdad, señor Soriano? Atención, a trabajar de manera conjunta, porque usted sabe, y lo hemos dicho aquí en el programa hasta el cansancio, que sobre todo parte de lo que es la zona conurbada, Zacatecas-Guadalupe, cuando algo pasa, ninguno de los ayuntamientos quiere hacerse cargo. El de Guadalupe pues le echa la pelotita al de Zacatecas y el de Zacatecas le echa la pelotita al de Guadalupe. Sobre todo con lo que tiene que ver pues con los servicios, la prestación de los servicios, ¿sí? En lo que se refiere a la iluminación pública o el alumbrado público y hasta a lo que tiene que ver con la cuestión de la inseguridad, ¿no? Entonces, hoy, como son del mismo partido, del mismo movimiento, y son además ellos dos grandes amigos, ¿sí? Pues hoy, en las mismas circunstancias, es decir, como alcaldes electos, van a trabajar de manera conjunta para que ese tipo de situaciones se acaben. Ya la gente no tenga dudas de a qué municipio le corresponde o que según el problema, bueno, pues el municipio que tenga más voluntad lo haga suyo y lo resuelva, ¿no? Los alcaldes electos de Guadalupe y Zacatecas, Julio César Chávez Padilla y Jorge Miranda Castro, ofrecieron una rueda de prensa en donde comentaron que durante sus administraciones realizarán un trabajo en conjunto por el crecimiento de ambos municipios. Las esposas de los alcaldes electos, por su parte, Maribel Herrera y Susana Solís, también estuvieron presentes y comentaron que desde los DIF de los municipios estarán atendiendo y trabajando en pro de los grupos vulnerables. Maribel Herrera agradeció, por ejemplo, que con la experiencia de Susana Solís se podrán realizar pues nuevos programas y se dará impulso a los programas pues ya existentes. Jorge Miranda Castro, presidente electo de Zacatecas, señaló en esta conferencia de prensa, ¿sí?, que junto con el profesor Julio César Chávez Padilla, al frente pues del municipio de Guadalupe, hoy tendrán que ver las políticas públicas exitosas, ¿sí?, tropicalizarlas y aplicarlas en Zacatecas, así como en el cambio de luminarias realizado en Guadalupe, que ha sido un ejemplo incluso a nivel nacional y que ahora pretende replicar Jorge Miranda, que ya se lo he dicho, él lo quiere hacer en los primeros tres meses de su administración, es decir, desde septiembre hasta lo que es diciembre. Aquí parte de lo que dijo Jorge Miranda en la conferencia de prensa de hoy, conjunta con el alcalde electo de Guadalupe, el profesor Julio César Chávez. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en esta maravillosa mañana típica zacatecana, bendita lluvia, que bueno que ya nos está lloviendo. Bueno, agradecerles la presencia a todos los medios de comunicación. Queremos decirles que entre Zacatecas y Guadalupe no hay fronteras. Somos municipios hermanos. A mí me une una gran amistad con el presidente electo Julio César Chávez. Un gran respeto por el gran trabajo que ha hecho en Guadalupe y que le ha merecido la reelección. Sin duda, hoy en las democracias modernas
Los buenos gobiernos se premian en las urnas y los malos gobiernos también se castigan en las urnas. Por eso mi reconocimiento, Julio, a tu trabajo, a los resultados que has dado a la población en Guadalupe y que, como yo lo dije desde la época de campaña, hoy no vamos a descubrir el hilo negro. Hoy tenemos que ver todas las políticas públicas exitosas en los diferentes municipios en el país, tropicalizarlas y aplicarlas en Zacatecas. Y derivado de la buena experiencia en Guadalupe, es que nosotros volvemos a reafirmar, vamos a cambiar todo el alumbrado público de vapor de sodio, esas luminarias espantosas que hoy tenemos en la capital del estado, un poco observando la buena experiencia que tuvo el municipio hermano de Guadalupe. Y bueno, esto nos va a permitir que recuperemos el brillo de nuestra ciudad, que tengamos una ciudad iluminada y que este es un elemento muy importante para que podamos disuadir la inseguridad que nos está afectando. Quiero señalar de manera categórica que tendremos una relación de gran cordialidad y respeto. Me une una gran amistad a Julio y esa amistad sin duda se verá reflejada en un trabajo coordinado, en un trabajo de la mano por esta zona que tiene la mayor concentración poblacional en el estado. Esta zona conurbada entre Zacatecas y Guadalupe. Y bueno, quiero también refrendar mi compromiso de trabajar a tono de las políticas públicas y de los criterios de austeridad republicana que nos habremos de profundizar en el municipio de Zacatecas, que nos ha señalado el gobernador electo David Monreal. Vamos a trabajar muy a tono en sus políticas públicas, en sus criterios, porque hoy estoy convencido que Zacatecas capital merece un... Tarde con 37 minutos. Por su parte, el alcalde electo del municipio de Guadalupe, el profesor Julio César Chávez Padilla, reafirmó que se trabajará por el bien de lo que es la zona conurbada, con una población aproximada a los 400,000 habitantes, conviviendo con toda la población y de manera muy cercana entre los municipios. Me da gusto escuchar a Jorge Miranda y coincidir en la administración municipal de la capital del estado y el municipio de Guadalupe. Tenemos que dar soluciones y beneficios para todos, dando certeza a los habitantes de ambos municipios. Habla Julio César Chávez. Presencia a los importantes medios de comunicación y agradecer también por supuesto la compañía y anfitrionía en este municipio capital de Zacatecas de nuestro amigo Jorge Miranda Castro, presidente municipal electo, y también de su señora esposa Maribel. Muchas gracias por acompañarnos, agradecer a su señora esposa que nos acompañe también, y lo hacemos así en conjunto con nuestras familias, porque es como hemos platicado y decidido que vamos a trabajar por el bienestar de esta zona conurbada, que como se señalaba, es una de las más importantes. En una población prácticamente de 400,000 habitantes en conjunto, casi, que convivimos entre unos que trabajan en una zona y viven en otra y viceversa, o bien en la cotidianidad de los servicios, las necesidades de trabajo coordinado. Tenemos zonas limítrofes que algunos no distinguirán cuando pasan por ellas y no sabrán cuándo es Guadalupe y cuándo es Zacatecas. Me da mucho gusto escuchar hoy a mi amigo también, a mi compañero. Nos conocimos en distintas trincheras y en distintos momentos. A veces él en la función y yo en la iniciativa privada, a veces yo en la función y él en lo privado. Y ahora coincidimos en lo público, en la administración municipal de las dos ciudades más importantes del estado de Zacatecas, nuestra capital y por supuesto nuestra ciudad de Guadalupe. Me da gusto escuchar la fuerza y vigor de Jorge para tomar temas que su servidor en el tema del agua potable, que creo es el más importante, y lo hemos platicado en conjunto aquí con nuestro gobernador electo de Montreal, que tenemos que dar una solución eficiente, congruente a la realidad del estado,
no solamente económica, sino también ambiental e hídrica, y en base a ello tomar decisiones de beneficio para todos, para que en dicho realmente no vamos a nosotros con una varita mágica a que haya agua para todos los días, pero sí a dar la certeza de que haya un tandeo constante, permanente, y de que podamos dar la certeza de que en unos años más no tendremos una sequía severa en el tema del consumo del agua potable. En el tema, pues, del trabajo conjunto administrativo, de los límites y de los servicios, hoy no habrá la necesidad de que nos llamen a uno y a otro, oye, es que pago el impuesto en Guadalupe, pero voto en Zacatecas. Lo hemos platicado y lo hacemos así, antier en la Ciudad de México, y decíamos, no importa, lo importante es que somos zacatecanos, que somos conurbados, que somos finalmente en un mismo pensamiento ideológico y de principios, pretenderemos ser mejores gobiernos de los que en este caso yo mismo tuve el honor de presidir, y estoy seguro que Jorge lo va a hacer mucho mejor que sus antecesores. Y hoy vamos a resolver así, en conjunto, de manera directa y con toda la voluntad y el ánimo de que el servicio lo tenemos que dar de manera coordinada y que vamos a empezar pues en esa homologación del plan. También hemos platicado sobre presentar que nuestros ayuntamientos a partir del 15 de septiembre tendrán esta facultad y nosotros vamos a dirigir la propuesta a la legislatura para dar esa certeza jurídica, no solamente en tema de votación, sino también de pertenencia, de contribución en estas zonas que acabo de comentar y invito. Mientras que eso sucede, no vamos a esperar para dar la solución, sino que vamos a formar un acuerdo administrativo para hacerlo pues posible, mientras que la legislatura puede revisar nuestra propuesta. Finalmente, yo agradecer mucho y reiterar el gusto que me da que Jorge Miranda sea alcalde electo y en próximos días alcalde constitucional de la capital. Se lo merecía nuestra capital, la verdad, un hombre con experiencia en el servicio público, en la administración municipal, y no le deseo suerte, sino que el éxito que te espera sea en favor de los zacatecanos, que estoy seguro que así será. Y gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar en conjunto. Gracias por recibir. 2:42. Bueno, finalmente en esta rueda de prensa, el alcalde del municipio de Guadalupe mencionó que se pretende, pues, ejercer mejores gobiernos en ambos municipios y por ello la coordinación entre estas dos administraciones, sí, municipales, la de Zacatecas y la de Guadalupe. Ya veremos si en realidad trabajan en conjunto esas dos alcaldías. Por un lado, la de Guadalupe y por otro, la de Zacatecas, encabezadas por Julio César Chávez y Jorge Miranda Castro. 2:44. En otras cosas, un total ya de 171 suplentes de la Secretaría de Salud de Zacatecas han sido colocados en diversos nosocomios del sector salud. Esto después de que diera término su contrato el 15 de junio, el cual estaba condicionado al cambio de semáforo epidemiológico. Así lo informó Norma Castorena, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 39. Precisó que los contratos que tenía la Secretaría de Salud con 330 suplentes era por contingencia y terminaría el 15 de junio, por lo que su actuación o renovación dependía pues del semáforo epidemiológico en el que se encontrara el estado. El semáforo pasó a amarillo, o de amarillo a verde. Todos los trabajadores que estaban pues en resguardo regresaron y entonces se queda todo el personal de base nada más. Precisó que en acuerdo entre el sindicato y el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú, se acordó realizar una revisión de cada una de las unidades médicas del sector salud, entre las que destacan los hospitales generales de Zacatecas, Jerez, Loreto y Fresnillo, así como el de la mujer en Zacatecas. En estos se realizará la revisión del índice de ausentismo, utilidad de personal y productividad. Hasta el día de ayer martes se han sometido a este proceso a 9 nada más. Castorena Berreyesa explicó que 171 suplentes, pues, se les justifica su permanencia en alguno de los nosocomios, pero no son servicios fijos, que se entienda esto, ¿no? Porque estos son otorgados desde México y el Estado no puede alterar la planilla.
aseguró que este personal es requerido para cubrir la incidencia, pero necesitan ser justificados por parte de las unidades médicas, por lo que se realizará una segunda revisión cuando finalice la primera. La líder sindical aclaró que en ningún momento se ha hecho pues un despido del personal suplente, ya que, como su nombre lo dice, solo da cobertura a un espacio por un tiempo y al término de esta suplencia se vuelve a la banca a que llegue pues otra incapacidad. Ya matizando su discurso de días atrás, que luego por ahí provocó incluso la movilización del personal médico al momento de que se supo de que el Hospital de la Mujer en Fresnillo pasaría a ser administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que rápido saltaron los que eran trabajadores y que dijeron, pues, ¿a dónde nos vamos a ir, verdad? ¿O a dónde nos van a mandar? Y entre ellos, pues, también otros trabajadores de la Secretaría de Salud que estaban en este estatus de suplentes. Bueno, respecto de salario y prestaciones, explicó que por el momento no pueden modificarse, ya que son conforme a un tabulador elaborado por el gobierno del estado, donde el tema presupuestal no ha permitido que el gobierno del estado aumente en salud, por lo que se va a seguir igual, así lo argumentó. En referencia al pago del bono COVID al personal suplente, informó que será pagado a todos los que estuvieron activos hasta antes de diciembre del año, el año pasado. Y que además, bueno, ya se lo informamos, ¿no? El pasado fin de semana que estuvo aquí el gobernador Tello, durante la misma conversación nos preguntaron bastantes trabajadores de ese bono. Ese mismo día comenzaría a pagarse, incluso luego conocimos de que había molestia porque se estaba pagando como en bono de despensa. Bueno, ¿por qué se hace eso? Para que tenga cierta efectividad en el mismo ramo de mover lo económico de la entidad y no se le dé utilidad para otro fin. Es lo que nosotros entendemos. Se compren diversos productos, se mueva pues el dinero. Entendemos que así es de alguna manera pues la estrategia. 2:48, 2:48, 12 ya para las 3. Vamos a pausa y volvemos. En la lengua, ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas TeleSER. Como los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así.
tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. De la tarde con 52 minutos, 2 de la tarde con 52 minutos, el tiempo correcto. Muchísimas gracias porque siguen ustedes con nosotros. Bueno, tengo una recomendación que, ay, disculpe aquí para los que nos ven en televisión, que me esté a cagar del ojo, pero de repente siento cosas curiosas. Bueno, en la mañana hicimos un reporte que recibimos de nuestra audiencia a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Sí, que hasta donde sabemos, bueno, ya se atendió. Y nos piden hacer justamente una recomendación, ¿sí? En el caso de las cocinas de los hogares, es necesario retirar los restos de aceite en servilletas de papel o periódico y desecharlas a la basura. En el caso de los negocios, deben tener un tratamiento especial según los desechos que generen, en lo cual Chiapas orienta pues a la... A ver, esto no lo entiendo. En lo cual Chiapas orienta la acumulación de bolsas de grasas que se mezclan con basura. Creo que ahí está mal enfocado esto, pero se entiende, ¿no? Es una de las principales causas de taponamiento de tuberías dentro de los hogares, ojo. Y al irse a la red general, también causan afectaciones como la registrada en la comarca. Es que, sí, ya me acordé, se hizo el reporte de algo de drenaje, ¿no, señor Soriano? Pero no creo que haya sido exclusivamente esto, ¿no? Un conjunto de cosas que taparon ahí la red de drenaje y por las lluvias incluso se estaba generando la salida de aguas negras. Bueno, y hasta nos dicen acá, un gusto poder colaborar con usted el día de hoy, Gustavo, que tenga muy bonita tarde y cuídese mucho. Nos dicen, ay, qué amables los de la Chiapas, ¿verdad? Pero sí, esta recomendación es buena porque incluso cuando lavan las mujeres los trastes, o los hombres también, los desechos de estos son echados a la tarja donde se lavan los trastes y todo se va a el drenaje y no es lo más correcto. No es lo correcto. Separemos, limpiemos los trastes, ¿sí? Pongamos lo que se llama como desperdicio en lo que son los desperdicios. Se los damos a quienes tienen cochinos, ¿verdad? Les dan a ellos su comidita, los engordan y toda la cosa. Y lo que es esto de, sí, porque a veces se limpia la estufa
con papel periódico, con servilletas y demás, se tiró el aceite, en fin, todo eso, y se echan a lo que es también el drenaje, o sea, lo que es basura, y es ahí donde está equivocada la práctica. Esto va en la basura. Entonces, la recomendación creo que es buena, ojalá y la sigan, y esto nos refiere, pues, esto nos refiere que ya se atendió el reporte que se nos emitió desde la comarca el día de hoy por la mañana. Es decir, y así lo voy a decir porque yo no tengo pelos en la lengua, no seamos cochinos, pues, ¿verdad? Separemos los desperdicios, separemos la basura y cada cosa depositémoslas en sus respectivos lugares. ¿Sí? Con el paso del tiempo, a lo mejor en el momento que usted echa ahí los desperdicios al drenaje, no pasa nada. Pero llega el momento en que en una parte del drenaje de su casa o de la vía pública se va estancando poco a poco. ¿Sí? De por sí que cuando lava los trastes, la grasa que les quita se acumula en algún punto del drenaje hasta generarse un taponamiento. Hasta que llega personal de la AGEPAS, experto con conocimientos, o en el drenaje público se tiene que llegar con un gran camión que hace como la revisión vía una cámara y se sabe dónde está el problema, el taponamiento, y luego actúan con una especie de aspiradora, ¿no? Jalan toda la basura que está ahí acumulada en el taponamiento y ya se libera el drenaje. Entonces, aguas con esas cosas. Es lo mismo que si tiramos la basura en la vía pública o la dejamos en la vía pública. Ay, caray. Y cuando llueve, como son estos días, pues el agua arrastra todo a su paso, se la lleva hasta las alcantarillas y esta genera un taponamiento. Esta genera un taponamiento. Y por eso luego los encharcamientos o hasta las inundaciones, ¿no? Tengamos cuidado entonces. Seamos gente de bien, no seamos cochinos. ¿Verdad? 2:57 PM, ¿tengo algo más? ¿Sí? Voy a una noticia que no le va a gustar nada, que tiene que ver también con los acontecimientos de las últimas horas en Zacatecas, concretamente en los lugares, bueno, donde se ha incrementado la violencia o en escenarios o en municipios, pues, donde ya hemos tenido escenarios de violencia, de homicidios dolosos. Iba a ver qué noticia. Yo digo lo que hoy puede decir mucha gente. Entonces, ¿qué están haciendo las corporaciones? Lo dije en la mañana y me duele decirlo, pero de otra manera, ¿cómo vamos a resolver? ¿De qué sirven tantos elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Buenas tardes, Gustavo. Solo para ver si por tu conducto las autoridades de la delegación del ISSSTE en Zacatecas hacen algo por remediar el desabasto de ropa hospitalaria en el hospital del ISSSTE, ya que ni el jefe de recursos materiales, ni la administración, ni la jefa de enfermeras, ni mucho menos el director, ni su director hacen las gestiones necesarias para solucionar este problema, ya que nadie hace nada para ver o resolver pues esta problemática. Al parecer está un hospital sin ley. Uy, qué bárbaros. Ojalá que por medio de tu programa las autoridades delegacionales pongan manos a la obra y resuelvan este tipo de problema. Gracias y saludos. Con eso, ¿o quiere más, señor delegado de el ISSSTE en Zacatecas? Buenos días, buenas tardes. ¿Me podría apoyar para reportar que en la calle Boleteros del fraccionamiento Minas del Real o Ferrocarrileros en Guadalupe no hay luz en las lámparas de alumbrado público? Gracias, buenas tardes. Pues ojalá y el departamento de alumbrado público de la autoridad correspondiente tome nota. Buenas tardes, tengo más de un mes que reporté una lámpara de la calle Espinaca del fraccionamiento Las Huertas y hasta ahorita no la han arreglado. Lo tienen que checar, déles oportunidad, lo vamos a reportar directamente
con el alcalde de Guadalupe, el alcalde sustituto, ¿verdad? César González, para que mande a los del departamento de alumbrado público. Ya están las fechas para la vacunación de lo que es la segunda dosis de 50 a 59 años. Súbela, por favor, Ricardo, ahí a la pantalla. Inicia, ¿cuándo dijimos? A ver, déjeme checar aquí rapidote. 25, ¿verdad? El 25. O sea, el próximo viernes. Próximo viernes, y está igual que los otros esquemas, ¿no? En base a su sección, es decir, se hagan los roles, ahí lo tiene ya en sus pantallas, y lo puede usted consultar en lo que son las páginas oficiales del gobierno del estado o de la Secretaría de Salud, ¿sí? Ahí lo puede checar. Para que pues acudan, ¿eh? Acudan. Bueno, ¿me mandaste algo acá? ¿Soriano? ¿Sí? No lo tengo, ¿eh? Chécate eso. Dice, te felicito, Gus, desde Fresnillo. ¿Quién es? ¿O por qué me saluda o qué? Me felicita. Tengo más de un mes que reporté una lámpara de la calle Espinaca, del fraccionamiento de las Huertas. Ah, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y hasta ahorita no la han arreglado, ok. Pues esperamos que se atienda rápido. Buenas tardes, ¿cómo es posible que lame? No, a ver, no entiendo esto, déjeme revisar. Es que, ¿cómo es posible que la Moria o la Morisma, o qué, de Guadalupe se está llevando a cabo? Debe ser la Morisma, porque está en estas fechas, ¿no? Con 100% de gente, y la Morisma de Bracho no la hayan autorizado. Pues es que es la responsabilidad de cada quien. Luego hay cofrades que no entienden lo que se está viviendo de la pandemia. Señor Gustavo, una pregunta. Si una persona no pudo vacunarse porque estaba enferma y tiene su hoja de registro, ¿se podría vacunar con los de 30? Igual y sí, pero tiene que dirigirse al módulo donde le corresponde originalmente y presentar su situación ahí con quien está en los registros, ¿no? Y él le podrá decir si sí o no. Es importante decir que, por ejemplo, en el caso de esta vacuna de 50 a 59 que se realizó, por ejemplo, en Fresnillo, se estaba estrictamente vacunando a los que habían recibido ya la primera dosis. A los rezagados no, y en fin, a los que presentaban algún pero, no. Pero acérquese, igual y no se pone tan berrinchudo, ¿verdad? Por ahí el jefe de ese módulo de vacunación, y le dice, órale, pues, pásale, pues, ¿verdad? Pásale. Voy a esta información, Chihuahua, aquí ya la tenía, pero esta máquina, de repente me saca canas verdes, y aquel nomás burlándose. A ti te vale todo, Soriano. Tú vives tu vida muy campante. ¿Eh? Sí, pues como no te oyen, no te ven. A mí sí me ven y a mí me oyen, y soy el que tengo que dar la cara aquí todo. Ahí le va la noticia que le tenía que dar, y dicen las autoridades que están haciendo mucho, caray. Eso sí, detienen a esto, al otro, y ahí sí lo gritan y lo presumen. Arturo López Bazán, ¿qué onda contigo? Ponte activo, chihuahuas. ¿Eh? Se registraron, en lo que va de este miércoles, al menos 10 muertos en diferentes municipios del estado de Zacatecas. Anote. 10. Comenzamos la semana mal, chihuahuas. Estamos a mitad de semana y continuamos mal. Las noticias que le di en el entorno nacional fueron en este mismo sentido. Y la estrategia de abrazos, no balazos, no pela. Entre los hallazgos hay involucrados menores, quienes presenciaron, cheque usted, una masacre. En Fresnillo, un comando armado ingresó a un domicilio durante la madrugada para abrir fuego contra 9 personas, de las cuales 7 murieron. Esa la teníamos desde en la mañana, pero queríamos confirmar los acontecimientos.
no podemos adelantarnos, ni podemos, vamos, generar desinformación, discúlpenos. Pero es que dicen, es que salió ya en las redes y que es cierto. No podemos basarnos nosotros a lo que son los comentarios o disque información que se publica en redes sociales. Dentro de la casa habitación había 5 menores de edad, a quienes los pistoleros encerraron en un cuarto para que no observaran la agresión. Sin embargo, cuando la policía los resguardó, vieron a sus familiares tirados en un charco de sangre. ¡Qué acontecimientos! Se lo dije hace un rato, que ya es noticia nacional. ¿Sí? Se presume, aquí en lo que es el tránsito pesado de Zacatecas, se localizaron a los dos policías de San Luis Potosí muertos y colgados en este puente de las sirenas. Ya le di la información, esta me la brinco, porque es el acumulado de los acontecimientos violentos, ¿no? En el ETE, aquí en Zacatecas, se localizó un cuerpo decapitado en la unidad deportiva norte. Estaba envuelto en una cobija. Los acontecimientos de inseguridad que sigue teniendo lamentablemente nuestro querido Zacatecas. Y ay, Dios mío, pues ya qué más digo, señor Soriano, ¿no? Ya nos vamos. Gracias, buenas tardes, buen provecho, pásenla muy bien. Agradezco al señor Soriano, que nomás de verdad está, miren, de verdad está tan plácidamente en la parte técnica del 96.5. Ricardo Suárez de Real, pues igual allá en el canal 30.1. Yo creo que Lalo Lozano, pues con mayor razón, ¿no? Allá en el 95.1. Yo soy el único que me la paso acá renegando y dándole las noticias y haciéndome mis caras y... Pero ni modo, alguien le tiene que informar al respecto. Pásenla muy bien, buen provecho, cuídense mucho. Nos escuchamos mañana a las 6:59 de la mañana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHC